Aquí estoy en la Shell de Nogales. La ruta de hoy en la G310 es hacia los muelles, no mucho más lejos. Deben ser unos 80 kilómetros, 70 kilómetros desde acá. No quiero ir más lejos porque, como saben, esta moto no es mía. Y lo otro, que quiero volver temprano, así que esta va a ser la ruta más larga de esta moto. Ya, nos fuimos. Se siente como un tractorcito, pero sobre las 5.000, 6.000 revoluciones ya agarra un sonido más de moto grande. Rica la moto. El parabrisas, a ver, voy a bajar eso para que se escuche un poco mejor. El parabrisas de la moto, si bien no protege tanto, deflecta bien el aire. De hecho, yo no siento incomodidad, no siento viento en el pecho, y creo que es en cuanto a esa función, está súper bien. Hoy día andamos con esta chaqueta, bueno, es la misma de ayer, que me queda bien de medida, entonces no se agita como una vela. Cuando uno va con una moto, una chaqueta muy suelta, se vuelve incómodo. Allá una moto que es 200, creo, no sé qué marca será, UM, que era United Motors, no sé cómo se conocerá esa marca en otros países, y la han usado harto, no sé si es UM o Motorrad, pero no BMW, sino Motorrad, son motos chinas. Me voy a ir detrás de él un rato, va con acompañante, así que no sé dónde irá. Capaz que también va a los muelles o a Papudo. Me está dando 2,6 3 litros cada 100 kilómetros, eso significa unos 33, incluso más de 33 kilómetros por litro a 90 en sexta. Igual viajar a esta velocidad, 90 kilómetros por hora, yo no quiero forzar la moto porque está en rodaje, pero igual puede dar un poquito más sin poner en riesgo que esté en rodaje. O sea, le puedo sacar unos 100, ya la probé. Vamos a adelantar un poquito porque igual vamos lento. Él va con parabrisas. Todo y vamos bien, no nos estamos pasando de las 6.000 RPM. Esto es lo que me gusta de esta moto, poder adelantar sin problema, siendo que estamos en rodaje. Eso me gusta. Eso es lo que quiero. Hay una moto de estas que es como verde calamata, café calamata se llama, a ver si les pongo una foto, que era la que a mí me gustaba. Pero después de andar en esta blanquita y verla cómo se ve y uno arriba de ella, encuentro que el blanco, no obstante haber tenido ya dos motos blancas, de querer cambiar de color, pero el blanco tiene la gracia que se ve más. Y eso uno también tiene que buscar, verse en el camino. La moto se ve bonita, se ve más grande incluso. Ahora vamos a subir el túnel El Melón. 1950 pesos vale este túnel, casi $2, o un poquito más de $2, no sé a cuánto está el dólar. Ese Suzuki Alto, un auto con 800 centímetros cúbicos o 1000, no sé. Ese auto llegó en dos versiones, 800 y 1000. Hasta
el momento vamos más rápido que Suzuki Alto. Bien. Voy en sexta y no se siente que la moto pierda potencia. Si me preguntan si me acordaba de la G3DR, como para, me acordaba de su andar, pero como para poder hacer una comparación en cuanto a motor. Y miren, a 6000 creo que vibra menos. Si viene una moto que es tractorcita, pero es obviamente un monocilíndrico, creo que va bien. Vamos a tener que bajar un cambio, parece, ¿eh? A quinta. ¿Cómo se llama? Es una moto cómoda. Creo que hoy día vamos a hacer esta segunda prueba ya en carretera. Hasta el momento la moto ningún problema. Siempre tengan pendiente, tengan presente, perdón, que esta moto tiene menos de 1000 kilómetros, o sea, tiene como 150 kilómetros. Está nueva. A 6000 revoluciones, que es lo que debo llegar por tema de rodaje como máximo, la moto anda bien. No obstante que el torque máximo es a los 7500, se alcanza su torque máximo, 7250, pero en esta creo que es 7500 porque es un poquito más pesada que la R, entonces necesita un poquito más de revoluciones. Me ganó el Suzuki Alto. Ya. Buena. Vamos. Me gustó la moto. Me dijo el vendedor de BMW que esta moto en cuanto a prestaciones era lo que antes era la 650. No hablamos de caballos de fuerza porque la otra tenía como 48 caballos, pero también era más pesada. Creo. Pero en cuanto a prestaciones de velocidad y en ruta, creo que andan por ahí. La otra moto no era una moto muy rápida. Esta moto, yo cuando tuve la R 2017, primera generación, le saqué 151 kilómetros, 160 máximo. Pero la R, y agachadito. Esta moto he visto que le sacan 150. Según BMW, o sea, según catálogo, esta moto da alrededor de 143 km por hora. Yo encuentro que la moto te dé 120, vamos bien. Ahora, este es un camino que igual es complejo más allá, porque hay subida, bajada, entonces vamos a probar qué tal la moto. Este es el túnel El Melón, para los que lo conozcan, los que no lo conocen. Impecable el túnel, ¿eh? Te permite andar a 100 adentro, pero vamos a menos de 100. Los neumáticos hasta el momento, miren, voy justo por un zócalo, los Metzeler Tourance, buenos, nada que decir. Hasta el momento en carretera, buenos neumáticos. La R creo que sigue trayendo los Michelin Pilot Street, también eran buenos neumáticos. Pero estos Metzeler tan buenos, me gustaron. Más que tienen su... O sea, son neumáticos de carretera en su gran mayoría, pero tienen un dibujo que te permite hacer algún caminito de tierra suave. Por lo menos meterte un camino de tierra. No voy a andar haciendo, como lo dije en el video pasado, off-road, porque no son los neumáticos, no tienen los tacos suficientes, pero... Para caminos de tierra, incursiones suaves, se puede. Ahora, cuando me compre la mía, espero lo más pronto posible, ya andando en esta que he desesperado. Sí, he visto que le ponen defensa y me fijé hoy día que el motor tiene los hoyitos para ponerle la defensa. No me gusta la moto con defensa. Además que va a perder un poco esa gracia que tiene, que es tan liviana. Creo que, bueno,
personas se te sientan, la metí por el camino malo y con el temor a no caerme, no me caí, gracias a Dios y a la Virgen, como dicen. Pero no me gustaría ponerle defensas, creo que se ve bonita así. Ahí se verá en su oportunidad. Hoy día me iba a acompañar Fele, pero tuvo un accidente, así que no pudo. Y yo quería un poco hacer esta ruta también, y bueno, que él se mejore nomás y que para la próxima ruta, que quizás no voy a andar con una moto de prueba, podamos hacer algo más largo, más entretenido. La Ligua 12, Catapilco 3. No se siente vibradora la moto en este momento. Me gustó. Ayer me había quedado esa sensación que la moto era un tractorcito, pero en carretera no. Definitivamente en carretera se siente muy suave. Hay gente que dice no tiene vibraciones, o sea, tienen vibraciones. Ayer en el video anterior lo dije, todas las motos vibran, no sé, una tetracilíndrica ni una tricilíndrica. Manejé un consejo: cuando pasen al lado de un camión, agáchense, si no llegan, bueno, si llegan para gris igual háganlo. Agachen un poco el casco, o cuando venga un camión de frente hagan eso, porque de alguna manera me he dado cuenta que tantos años ya con eso evitas que el viento o la succión, mejor dicho, tenga tanto efecto. Me va dando 30 kilómetros por litro, un poquito menos de 30, 98, y en cierta subida, en sexta, creo que la moto tiene unos consumos espectaculares. La KTM, la Duke, siendo 200, bueno, que la acelerábamos, pero en ese sentido que el motor, si esos motores andan forzados, ¿por qué? Porque el consumo era... Mira, tenía un buen consumo, pero para lo que era, y corriéndola a estas velocidades, ya se ponía un poco gastona. Creo que es una moto ideal para viajar. Si buscan cierto nivel de confiabilidad, comodidad, una buena garantía, cierto que pueden irse con una CB500X, que es más potente. Pero creo que entre este y la CB500, si van a hacer alguna pequeña incursión en tierra o en off-road o lo que sea, creo que por peso, por altura, esta es mucho mejor. Me da esa idea. Esos caballeros que ven, o señoras que ven con una cosita blanca agitándola al viento, ellos, a las mujeres se les conoce como palomitas, y ellos venden dulces de la Ligua. Son unos dulces típicos de una ciudad que hay aquí cerca, antes era un poblado, ha ido creciendo, que se llama La Ligua. Y bueno, son muy ricos, hay dulces como con merengue, otros que son masas con manjar. Son bien, bien ricos. Y ellos se ponen a la orilla del camino para obviamente venderle a las personas que van pasando. Voy a ver cómo me resulta si paso a quinta, porque hace harto viento. En ese sentido, el parabrisas te puede ayudar. Ahora, si sientes que te sopla mucho el viento, agáchate un poquito, no necesariamente tanto, cosa que quedes un poco en la línea del parabrisas, y vas directo del parabrisas al casco. Creo que en esta época un parabrisas corto en verano es lo mejor. Pues la idea es que te llegue un poquito el viento en la cara. Por lo menos esa es mi idea
de andar en moto en verano. Ahora en invierno, claro, busca no pasar tanto frío, entonces ahí te conviene un parabrisas más alto, pero creo que en esta época un parabrisas bajo pasa bien. Vamos a pasar cuarta, porque ya aquí se siente, esto es camino al norte, se siente que hay que acelerar un poquito más, o sea que hay que bajar un cambio. Volvimos a quinta, pero no le podemos pedir más. Me acuerdo cuando tenía la 700 también, un motor 700 con 75, o sea, era 798, 800, 75 caballos, 77 newton metro creo, y aún así en esta subida igual había que bajar a quinta. Ahora el consumo, 2.6 litros, 2.5 litros a los 100 kilómetros. Súper bueno, vamos a pasar sexta a correr un poquito más. Los Vilos, 71 kilómetros, Longo toma 10. No voy a Los Vilos, voy más cerca, voy a Los Muelles. Lo otro que tiene que la moto, al ser suave, al caer o al haber baches, también se siente suave eso. No es como una moto, otro tipo de motos que son más secas. Incluso la BMW, la 700 GS, cuando había ese tipo de cosas caía más seco. Esta moto no, esta moto es suave, claro que... No es incómodo, no es incómodo, creo que no, por lo menos a estas velocidades no es algo que vaya a pasar factura, como dice. Lo otro que encuentro, que el acelerador, no obstante ser un acelerador electrónico, hay que dar demasiado vuelta el puño. O sea, el que sea electrónico influye en otras cosas, pero creo que es un poquito largo el puño, hay que estar así como haciendo un juego para poder moverlo. Vamos a bajar otro cambio aquí porque si no la moto sube, pero no la quiero forzar. Los Muelles, 30 kilómetros, a Los Muelles vamos nosotros. Nos quedan 30 kilómetros de viento. Voy a agachar un poquito. El camino al norte de Chile creo que se caracteriza, porque lo más lejos que he llegado es La Serena, por el viento.